Sí, era un chin, que te paquetería era un chin. Bueno, es que para mí no fue un chiste, en serio, porque a partir, yo le decía a alguien antes de ayer que me abordaba con respecto a esa situación, la ley, eso es lo que establece. Ajá, ajá. El próximo domingo, que estamos a 7 de julio, es donde de manera oficial es aperturada la pre-campaña, donde los partidos y los candidatos ya pueden abiertamente. Y tú le dices eso a Emmanuel, así de frente a tu cara, de frente a él, así. Tú tienes la vergüenza de decirle eso a Emmanuel, tu hijo. Serio, tu hijo, así. Tú decirle, mira, aquí solamente se abre la campaña electoral. Nosotros, en ese sentido, hay que reconocer que hemos ido avanzando. Esa acción, ¿verdad? Que tardío, pero se hizo, de sacar los spots proselitistas de los medios de comunicación, quitar las vallas de la donde estaban colocadas, aunque fuese momentáneamente, aunque tarde, pero es una acción que la llevó a cabo la Junta. Entonces, eso nunca se había hecho, intentar cumplir con la ley. Más sin embargo, yo creo que en este sentido y en estas elecciones, Sergio Romero, hemos avanzado. Así que de manera oficial, ya el próximo domingo inicia la campaña electoral. Algo que no me gusta. Sí, yo me estoy riendo de ti. Algo que no me gusta. Sí. Eso es bullying. Algo que no me gusta y no sé, es el asunto del tope en los gastos de la campaña que inicia el domingo. Ah, pero que él está peor que Cuquín ahora. Chiste. Que hay oye, ¿tú vas a coger esta cosa en serio o me voy? Yo no sé cómo la Junta Central Electoral va a controlar ese tope que hay. Oye, si tú vas a seguir con tu chiste, porque yo vine aquí con una cabana. Oye, vine hasta. Si tú me dices eso, yo vengo con una chacabana que tengo yo de flores. Llega un hombre serio. No, pero hoy vine yo con una chacabana blanca para que él me agarre y me suelte todos esos chistes uno tras el otro. El son de paz. Eso. Señores, que oye, que van a tratar de controlar los gastos en campaña. No, que eso, el origen de los gastos. Pero eso es lo que te estoy diciendo, serio, que de las cosas que yo lo veo, eso sí es un chiste. O sea, que me diga la Junta, ¿verdad? ¿Cómo va a controlar esa parte? Ahora bien, Antigua, lo que dice el compañero es que es un chiste de la Junta que el próximo domingo oficialmente. Y inicia la pre-campaña, ¿tú sabes eso? O sea que la facción de Leonel no está, eso no es campaña. La facción de Danilo, eso no es campaña. Eso no es campaña. Es más, hasta la militarización del Congreso es campaña. Hasta eso es campaña. ¿Por qué lo militarizaron el Congreso? Porque hay una facción que está aupando un candidato, ¿verdad? Y que va haciendo un muro de contención ante el avallazamiento. El carro sin freno de la reelección que está. No porque somando. Está ocupando un candidato. Ah. Es porque están en contra de que defendiendo la Constitución. Son constitucionales. Sí, sí, de eso mismo que defendieron en el 2015, lo que mismo que defendieron con Hipólito, lo mismo que defendieron con todas las que han hecho, las 36 que han hecho. a un grupo de ciudadanos respetables de este país se ha opuesto todo el tiempo a que se modifique la Constitución. Gentes apolíticos. Estoy ayudándote con tu chiste. Estoy ayudándote. Por lo de apolítico, ¿eh? Sí, no. Gente apolítico que solamente le interesa el bienestar y el progreso de esta nación dominicana. Así que felicitamos a los agraciados. Bueno, en el día de ayer, hablando de eso, de militarización, pues el presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez, después de una reunión, de un conversatorio con el presidente, pues se tomó la decisión de desmilitarizar la parte frontal del Congreso Nacional. Así que desde ayer mismo comenzaron a retirarse los policías y militares que estaban custodiando la parte frontal y Leonel ya del Congreso. Dio muestra de debilidad o del zarpazo que le viene, porque ya mandó, dijo que... A que se conforme una comisión para tratar el tema. Y recuerden, y hay algo que yo he dicho siempre en este país, todo lo que se lleva a comisión no se resuelve. Yo quiero ver señores, me acabo de acordar de algo y quiero pedir excusa por lo que he dicho siempre de las comisiones. La comisión que evaluó Punta Catalina, dio un informe. Está por ahí el informe que dijo que el informe, ahí ellos enumeraron
los sobornos de Daguarre. ¿Del cual tú quedaste complacido? Sí, complacido totalmente, porque estaba ahí Agripino Núñez Collado. O sea, si está ahí Agripino, yo pongo mi mano y hasta mi cabeza. O sea, que... Sí, estaba también un alto crítico periodista. O sea que... un alto crítico periodista de este país. ¿Tú sabes cómo, cómo la vamos a poner a este programa? El programa de cinismo. Sí. Va. Entonces ahí vimos cómo esa comisión enumeró esos sobornos que hoy salen a relucir en toda esta semana, que se ha tratado de apagar como de lugar, pero no hay forma... Porque hay gente, bueno, hay gente tan importante involucrada, sobre todo una de las una acción económica que se estaba dando en este país, que iba en ascenso y que en creciendo, que era la Bolsa de Valores. Ahora mismo está temblando. Porque su presidente de la Bolsa de Valores tuvo que renunciar el día de ayer. Sí, pero ya fue sustituido por... O sea que aquí sí es bueno, pero entonces... Sigue normal. Eso sigue normal. Sale del escenario. ¿Tú sabes lo que es la Bolsa de Valores? La Bolsa de Valores es percepción. Sí. Mira, Sergio, pero regresando al comentario, lo bueno del caso es que volvió la tranquilidad al Congreso. Esos que estaban muy... eufórico, me imagino que ya todo va a volver a la normalidad, ya los congresistas que devuelvan a la línea, que no hay a la línea de Leonel, se van a integrar, van a participar. Y le pedimos a los que recibieron los chelitos que lo devuelvan, que no hay en reelección. En el Congreso, y todo va a volver a la normalidad. Sí. Antigua dijo eso muchas veces, así que devuélvanle los chelitos a Antigua. Así es que donde no hay cinismo al momento de hablar de esos temas políticos es cuando te contamos con la presencia de Ramón. ¿Que no? De Ramón Astillo. Pero ahí es que yo gozo. Señores, antes de irnos a la pausa, vamos a dar